Señoras, señores y señoritas, aunque no creo, pero vamos a darle la bienvenida a un ser auténtico, un embolador, ex embolador creo, concejal y que siempre ha estado en la gloria. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Lucho Díaz. ¡Déjame esa elegancia! ¡Esa! Sí, siente por aquí. Ahí tiene su agüita, parcero. ¡Ay, gracias! ¿Cómo ves esto? No, lo veo. Esto está bien elegante, bolí. Yo no había... Yo lo había visto por televisión, pero no me había visto yo aquí. ¡No! Sí le entendieron porque él no había venido. ¡Ojo! Parcero, bienvenido. Me trajo el encargo, trajo empanaditas, ¿no trajo empanaditas? Oiga, no, Suso. No, pero qué tristeza, pero ¿cómo así? Pero, hombre, fue que no, de verdad que se me olvidó y todas las vendí. No, pero, y yo ya hablé con la policía, yo no... Ellos no, ya me dieron, y de pronto le sacaban un parte, pues, allá a usted aquí. No, yo tengo inmunidad empanadica. Sí, ¿estás vendiendo empanaditas? Sí, claro, tintos, empanadas, café con leche, dulces, bueno, todo eso. ¿Y son buenas? Sí, claro, por Dios. ¿Se las hace usted o Gloria? Glorita. Ay, tan lindo, me encanta. Ustedes ya saben para qué le comen las empanadas, tan legales. Sí, claro. Vení, estás viendo tu vida en la serie. Sí, cómo no. ¿Ustedes están viendo a Gloria de Noche? ¡Sí! Espectacular, no, bueno. Espectacular, es una vaina. ¿Eso cómo fue? O sea, ¿te llamó esta gente y te dijeron, venga, vamos a hacer la novela? ¿O cómo fue la cosa? No, no, eso fue... Fueron como 3-4 meses de conversar, de qué era lo que íbamos a hablar, qué era, cómo era. Entonces, pues, yo de tanto ir y venir, le dije, oiga, hasta chévere sería, pero voy a hablar con mis dos hijas mayores y con Gloria a ver qué dicen. Y pues hablé con ellas y yo, sí, sí, vamos. ¡Dice inglés! Sí, claro, y le digo, bueno, entonces... Pero ¿usted qué dijo de una? O sea, ¿usted, por ejemplo, puede escoger el actor que lo representa? No, no, no para no. Nada, no. Ah, pero yo sí... ¿Rafael Novoa? Usted dijo, que me haga Rafael Novoa. No, tampoco, tampoco. Sí, no. No, tampoco he hecho que hasta allá. Que me interprete. Por ejemplo, yo, si hace una de sí, mí, sí. Yo sí digo, sí, mínimo Manolo Cardona, pues. O sea, alguien que parezca a uno. Sí, sí, sí. A uno puede ir por nada. Por la belleza, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y además, ese papelazo que está haciendo Carrías. No, hombre. Espectacular. ¿Vos cómo ves ese personaje? Espectacular. Mira, espectacular. ¿Qué actor hace? Los tres, los dos que han pasado, que fue el niño. Sí. Oiga, que un niño muy, o sea, inteligente, un actor. Y el otro que es, oiga, también. Y pues, hombre, Carriazo, mis respetos para Carriazo, porque es un hombre que está interpretando a Luis Eduardo Díaz, a Lucho... La máxima. Qué gran actor. Vení, y vos quisiste actuar ahí. Sí, claro, yo claro. Estuve ahí. Sí, yo. Como amigo de Lucho. Ahí está el joven. Sí, amigo de yo mismo. Usted es mi amigo porque usted se conoce. Usted eso, se conoce. Eso. Digo, yo voy a ser amigo de Esteban porque lo conozco. Entonces voy a actuar. Sí. Sí, me sincero, pues. Sí, sincero para aquí. Esto no lo ve nadie. Decime. ¿Cómo ves la gloria de la novela? ¿Te no, gusta más pues, esa, la tuya? No, la mía. Me gusta más la mía. ¡Ay, ay! ¡Inteligente! ¡Yeah! ¡Cascume, cascume! ¡El nuevo! Oh. Pero esa gloria de la televisión. ¡Ay, María! ¡Por Dios! ¡Ay, por Dios! No, no. ¡Mírale la cara! ¡Por Dios! No le digo más porque... Usted ya sabe que Gloria es más grande que yo y me casca. ¿Y cuál? ¿Te carga, te carga? Claro. Aquí tenemos esa Gloria. ¿Dónde está Gloria? Que pase Gloria, venga. Véala, ahí está. Venga. Trágame un micrófono, trágame un micrófono. Venga. A ver, un momentico, se lo corra eso. Venga a ver que yo no estaba planeado, pero yo la... Quiero que ella esté, veanla como la abraza, lo percuenta. ¿Cómo está? Háblame por aquí, mi amor. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Que el día acaba de decir, no, que ella más grande que yo y que ella me pega, sí, ¿verdad? Sí, parece.
No me mire. Más grande. ¿Te quiere que me casque o qué? ¿Cómo es la vida con este mucharejo? Excelente. Sí, ¿te hace reír mucho? Hartísimo. ¿Toda hora? Sí, él es muy chistoso, muy cómico, pero también es excelente esposo. ¿Es terco? Sí, señor. ¿Y tú usted cómo lo maneja con esa terquedad que le dice? ¿Le da consejo? ¿Le dice vaya para allí, vaya para allá? Bueno, yo le digo esposo, las cosas son así, son por aquí, así se ponga un poquito disgustado, bravito, pero tiene que aceptarlas como son. ¿Y usted le hace caso? Bien. De vez en cuando. No, siempre, siempre hace caso. Ay, mira cómo está. Pues es para hacerme que diga sentirme importante. ¿Ustedes se conocieron y a los 8 días se fueron a vivir juntos? ¿Eso fue tan rápido así o no? Sí, señor. ¿De una? Rapidico, de una. ¿Cómo se conquistaron o qué? ¿Cómo se conocieron? Cuéntenme. Bueno, yo estudié en el Colegio El Rosario y él estaba pintando, por ahí empezó a coquetearme y pues... De verdad, por situaciones de la vida, pues resultamos viviendo los dos. ¿Cómo le? Hola, adiós, gloriecita. Sí, me echaban los piropos muy bonitos. ¿Sí? Hola, mamacita. ¿Qué le da? Hola, mamá. Imagínese, hace casi 40 años y todavía me acuerdo. Está lindo, es muy bonito, ¿sí o qué? Un aplauso para esta pareja tan bella. Glorita. Señor. Lleva 40 años, ¿cierto? ¿Cuántos llevan juntos? 40 años vamos a cumplir. El 28 de noviembre de este año completamos 40 años. Mire qué tipo este, se sabe la fecha y todo. Hombre, debe estar favor. La señora en la calle. ¡Y usted que no se sabe nada! Cambio a Luchito, se sabe la fecha y todo porque está feliz. ¿Cuál es la clave para conservar el matrimonio tanto tiempo? Amor. Tan lindo. Aquí tenemos una sesión que se llama Llegó Carta. ¡Llegó Carta! Vea, esto es muy bonito. Esto lo escribe tu hija para ti. Le preguntamos a ella cómo era ser hija de él. Sí, esto. Y atienda. La vida desde muy pequeña fue muy dura, llena de necesidades. Pero él siempre estuvo ahí con nosotros. Él nunca nos dejó. Nunca nos dejaba acostar con hambre. Él se rebuscaba las cosas para que estuviéramos bien. Siempre nos dio mucho amor. En medio de las necesidades, nos enseñó a luchar y a trabajar siempre honestamente. Lucho luchó por sus hijos y ahí sigue en la lucha. Sí, hombre, por Dios. Ustedes se sientan a ver la novela. Y... ¿Ustedes sienten lo que uno siente? Claro, uno también el corazón siente. No crea que aunque hayan pasado varios años, eso se borra, no, eso se lleva. O sea, momentos muy complicados. Por ejemplo, uno como estos, que a mí yo lo vi y me impactó mucho, por eso quiero... Sí. ¡Lucho! ¡Corra que se le saque un momento! ¡Mucho! ¡Corra! ¡Pasea, hombre! ¿Qué sucede cuando ven eso? Eso se convierte en algo que... ¿Cómo se llamaría eso? Rabia, al mismo tiempo impotencia, se siente... No sé, eso es muy feo. Y saber que ya lo pasaste, ya lo superaste, un aplauso para él también, Raquito. Es muy feo, claro. Gracias. Pero lo que quiero destacar y para qué pongo eso, que a pesar de todos los problemas, este hombre sigue ahí
una sonrisa, para adelante, con su gloria, con su familia, que se ha levantado y ha seguido, y ha sido un berrasco y la ha luchado. Eso es importante también, esa capacidad de salir adelante a pesar de los problemas. Eso es lo que queremos destacar en este momento, y por eso puse eso. Gracias, Susan. Aquí tenemos la sesión Mis Favoritos. Mis Favoritos. Porque te gusta la ranchera. Hombre, por Dios, que... Véame esta belleza. Ahí está el combo familiar. Uy. ¿Cuántos son ustedes? Éramos dos y resultamos ocho. Éramos dos y resultamos ocho, pero resultamos. Sí, resultamos así. Ah, venga, y ustedes no son ocho. Ustedes tienen más, vea, mire, verá. Mire, mire. Pues, esos son mis parceros. Pero, hay que darle más empanadita a estos dos, Lucho. No. No. Ese es muy delgadito. Cualquiera. No, ¿cuál perro, cuál? Ese, cualquiera. Se llama cualquiera. Ah, ¿llama cualquiera? Sí, se llama cualquiera. ¡Un perro cualquiera! ¡Qué maravilla! ¿Quién le puso el nombre, Lucho? Yo, claro. ¿Y este cómo se llama? Manchas. Manchas, es Manchas. ¿Manchas? ¿Aritos? Aros. ¿Aros? Daniela. ¡Ay, Daniela! ¡Ay, Dios mío! Para matizar, para una cosa distinta. Son originales. Me encanta la gente original. Ya regresamos, que este programa está en la gloria. Caballero, aquí en Desusos Show estamos con Lu. ¡Show! Eso me encanta, es gente animada, gente sí, animada. Sí, sí. Gente, que dale un aplauso, ¿no? A ellos. No, que él a ellos. Gente divina, gente divina. Sí. Bueno, hay unos que no, hay unos que no. Para pero bueno, pero hay que decirles que sí, para que tengan moral. ¡Me encanta! Entonces vamos a revivir tu infancia, hermano. Vamos sí, a jugar claro. Monedita. Yo sí he jugado. Venga a ver. Pero con monedas de 200. No, de 1000. No, claro, porque... El presupuesto, no hay presupuesto. Pero es que me voy a embarrar las manos. ¡Ay, qué hay! ¡Ay, perdón! Es que de a mil. Las reglas son 5 huecos. Sí. Ti. Y la que cae dentro del hueco es para el que la tiró. Ya. Y las que quedan afuera, el otro juega con esas. Bueno. Listo, hágale, pues. ¿Empezamos con 5 monedas? No, 5 no, más. Con 10 monedas. A ver. Bueno. Vamos a jugar, a ver. Arranque usted. Bueno. Ay, eso, a ver. Bueno, yo le digo... No le digo. Se llevó muchas. Ve, se llevó 1000. Si es verdad que una vez en un restaurante... Vea, le faltó una por aquí. Le sirvieron sangría y ustedes creyeron que era salpicón. Eso le pasó a Luis, a Lady, a Mar, y a Gloria. Sí. Dice que sangría. Y eso, usted vio, y eso, estaban felices, salpicón, tomen salpicón. Desde, no podemos. Sí, ¿verdad? ¿Y qué dice orgullosa? Pues sí, ¿qué? Sí. ¿Y qué decían? Ahí está, mira, ahí están las dos, ahí están las dos. Ahí está Gloria y Lady, miren las. No se podían levantar, decía papá. ¿Para qué tomó tanto salpicón, hija? A mi hermana le pasó con una leche. Sí. Ella la pidió en la tienda pasteurizada. Sí. Y se la metieron entera. La leche le dieron. La leche. La leche. No lo entiende. Fue la leche. La leche. Yo entendí. Ojo, venga para acá. Leche. Vamos. Papá. Qué héroe. A ver si juega a mí, a ver. No, maldita. No, papá. No hice nada. Llévesela a usted. No, usted sí. No. ¿Oíste el 8? Señor. Hay una sesión que tenemos que llama Curiosidad de nosotros. Sí. Curiosidad. Fuiste concejal. Ahí sí, fue que te conocimos, fuiste con él. Vea la foto. El corso, véalo. Un aplauso, vea.
¿Cómo fue la vaina? ¿Te fuiste a inscribir candidatura y todo con la caja y todo? Sí, con la caja estar. ¿Vos llegaste? Igual, claro. ¿Y qué te dijeron allá? ¿Usted viene con la caja y qué? El celador dice, ¿qué este man qué? Le digo, no, es que vengo a escribir. Vengo a tomarme una foto para que va a salir en el tarjetón porque soy candidato al consejo. Me mira así y me dice, no, usted está loco, ¿qué? No, quite de acá. Y yo, ¿cómo? Con ganas de ponerle esa cara en la cabeza. Claro, pues, ¿cómo me va a decir eso? Sí, claro. En vez de decir, ah, claro, siga, parcero, ¿no? Sí, claro. Por eso mi tarjetón siempre salió sin foto. Ah, no sabemos. Vea, ¿y qué aprendiste vos de ese paso por la política? O sea, entrabas allá vos con los bolsillos así cerrados y todo, porque uno no sabe. Sí, no, yo cuidaba mucho mi platica. Yo... Era pendiente de toda la vuelta. De toda la vuelta. A ver. Siga hablando. A ver. ¿Estás listo? No, más, no. Me mato con él. Que siga hablando. Venga, que yo me llevo esas tres y esas dos. Y estás, ¿es verdad o no, Luchín? Sí. ¿Que te resultó trabajo de auxiliar administrativo en el consejo? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás allá en el consejo otra vez? Sí, otra vuelta en el consejo. Y dijeron, bienvenido a su casa. ¿Ah, sí le dijeron? Sí. ¡Eso! Bien. Dale, a ver. Vos propusiste una ley allá para que le cortaran a uno allá, ¿sí me entiende? Uy, no, vaya. Pues que le hicieran a uno... Ah. Le corté, le peloteé, ¿sí me entiendes? No, eso se llama la vasectomía. Eso, vasectomía. Ya aprendió, muy bien. Vasectomía. Vasectotomía. Así decía vos. Así decía. Y eso es para que, claro, que vos dijiste, no, yo ya tengo muchos, que hay mucha gente que tiene muchos hijos, que se controlen, ¿cierto? Sí, claro. O sea, nosotros los hombres, de hecho, somos machistas. Desde que nacemos somos machistas. Pero la vasectomía la inventé. Ese proyecto lo lideré por pensando en las mujeres y sobre todo pues pensando en Gloria, porque nosotros tuvimos a Sara y a Luisa último, y pues yo le dije, no, usted no se mande a planificar que yo me mando a hacer la vasectomía, y yo me mandé a hacer la vasectomía. ¡Eso! ¡Qué bien! Y el corazón sigue latiendo, todo bien, no pasa nada. ¡Está bonito eso! ¿Cómo ves la política del país? ¿Cómo ves la vaina? ¿Muy jodida? ¿Está bien? ¿Vamos? No, la política del país es muy buena. La política. Lo malo son los políticos. Sí, estoy bien. ¡Ay, me pegó una! Sola. Un aplauso para Lucha. Venga, dile. No, para empanadas. Lucho. Señor. Llevas... más o menos, ¿cuántos años sin beber? 13. 13. ¡13 años sin beber! Eso hay que celebrarlo, hermano. Claro. Nixon, tráigame media de cuadro, celebremos. Ah, no, pero que lo celebre usted, lo celebra usted. Yo lo celebro con agüita, es rico. ¡Ah! Bien. Por chalar. El borracho aquí es Milton, pero es por chalar, yo no. Yo no tomo esas cosas. ¿Y por qué? Ni, o sea, tres años, ¿qué te motivó para dejar? Lo que pasa es de que cuando me emborrachaba, era harto. Duraba 2-3 días tomando. Ah, o sea, ya era, nunca era un poquito y no que te llevas siempre, de la... siempre, y además que... Sara y Luisa nacieron y dije, no, esto aquí ya no hay que darles mal ejemplo a las hijas, y dejé, o sea, yo me hice el propósito, le pedí a Dios que me diera fuerza y yo puse la voluntad, y ya llevamos 13 años ahí bien. Entonces uno dice, no, tiene que ser un ejemplo, y pues yo creo que como yo deben de haber miles y millones de papás, ¿no? Que han dejado las cosas por sus hijos, por ese amor a sus hijos, porque es que eso es amor a sus hijos. ¡Qué man tan bonito este man! ¿Sí o qué? Se enamora. Con razón, Gloria, se enamoró de él. Este man con el corazón. ¡Ah! Hoy te lo cojo a pico yo. ¡Uy! Ya. Vamos con una sesión que te va a gustar. ¿Cuál es? Se llama El Reto. El Reto.
¿Te gusta cantar? ¿Te gusta la vida jocosa y alegre? Claro. Y por eso que entre la sorpresa los mariachis. ¡Mariachis! ¡Véame esta vaina! ¡Oiga, pues no está bailando conmigo! ¡Ay! ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál escoge? Cualquiera. ¡Eso! ¿Y usted? ¡El mariachi! ¡Pura sangre! ¡De Facatativá! ¡Venga! Hermano, vamos a cantar. Pero las que yo me sé. Entonces vamos con el rey. Con el rey. ¿Usted la sabe? Sí, vamos. Cantamos la de los dos. Bueno, vale. A ver, si alguna cosa está, yo le ayudo. Usted me hace la seña. Me da la yo seña. Le hago. ¿Eso cómo es la seña? Así. Listo, va pues. Bueno. Con ustedes. Eso, dígale, dígale. Mariachis, el rey. Eso. ¡Que viva la fiesta! Eso, póngale más el micrófono de él. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar. Dirán que no me quisiste, pero van a estar muy tristes y así se me van a quedar. ¡Eso! Con dinero. Con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. ¡Eso! No tengo trueno ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el juez. ¡Bravo! Yo está emocionado. ¡Chóquela, chóquela! No, excelente. Luchito, de verdad, hermano, bienvenido siempre acá. Suso, muchísimas gracias por haberme invitado a este tan maravilloso programa. De verdad, mi esposa, mis hijas y especialmente yo le agradezco muchísimo. No, muchas gracias a usted por ese cariño. Siga para adelante. Siga por acá. Muchas gracias. Vamos con los mariachis para afuera, hombre. Me encanta este man. Lleves esto, ¿eh? Eso.